¿Ya las viste? ¿Grandes? Mira, aquí abajo de mí está una muy grande, güey. Y se peló, nomás me vio y se fue, güey. Aquí estaba una abajo de mí bien buena, güey. Mira, mira, mijo. ¡Yes! Se me fue. Ahí estaba la primera, güey. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más aquí en su canal. Andamos pescando. No, Imael, bien entrado. Estamos pescando en un río aquí en la sierra de Zacatecas. El lugar está, la verdad, está especial. Es un lugar muy, muy bonito. Nada más que estamos empezando a frustrarnos un poco. El lugar tiene lobinas muy buenas. Las vemos pasar frente a nosotros. El agua está muy clara y va a ser difícil hacerlas morder. Ahorita en este charquito ya vimos dos lobinas muy buenas para hacer de río. Tienen un buen tamaño, un tamaño considerable. Yo pienso que rebasan el kilo y medio, entre kilo y medio y 2 kilos están esas lobinas. Y pues vamos a ver si las podemos hacer morder con algo porque están bien complicadas. De hecho, ahorita que les estoy hablando, estoy viendo pasar lobinas aquí a un lado de mí. Y ya les estuvimos tirando con algunas cosas diferentes, ¿no quieren? Yo tuve una mordida con el Scrunger llegando y se me fue la captura, así la enganché y se me fue. Y pues ahorita vamos a seguirle terqueando. Acompáñenme en esta nueva aventura, pescando aquí en este río, en medio de la sierra. Un hermoso lugar, un clima muy, muy agradable. Pues vamos a darle a ver qué se pega el día de hoy. Le paso enfrente a la lobina y no se lo traga, güey. Es que fíjate, güey. Está raro, güey. Que el pinche señuelo todavía ni cae al agua. Y esas güeyes ya van bien asustadas, güey. ¿Viste? Quedé colgando, es típico en el río, güey, que me pase eso, güey. Quedar colgando en la rama y lo ataquen cuando está colgando. Amigos, primer lobinita aquí del río, de la sierra. Muy chiquita, lo atacó pues prácticamente de superficie. Quedé colgando en una rama y ahí lo atacó. Acababa de apagar la cámara, desafortunadamente. No les grabé el ataque. Una lobinita pequeñita, pero vean qué hermosas son las lobinitas de río. Hermosa. Vamos a liberarla. Y háblele a sus hermanas, aunque sea ya. Ya no le decimos a su abuelita. Aunque le hable a sus hermanitas, güey. De superficie, güey. Ahí va, güey. Amigos, seguimos caminando río arriba. En el charco anterior, un charquito muy pequeño, vimos una lobina fácil, más de 2 kilos. Pero se metió en una cueva, no la pudimos hacer morder ni tampoco que saliera. Ya llegamos al charco más interesante. A ver si aquí podemos hacer morder algo. Monté un eco rig, un arreglo muy bueno para aguas cristalinas, para cuando las lobinas están así denegadas. Vamos a ver si aquí si quieren este arreglo. Este es el charco, mijo. A terquearle. Ándele, güey. Sí. Sí, 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 sí. Medianita. Mira.
Oh, amigos, no se imaginan lo que me ha costado capturar esta lobina. Y fíjense, se me había zafado y se volvió a agarrar de arriba, ¿eh? Ahí abajo, si se fijan ahí, ahí tuve un enganche. Oh, no, no, este enganche puede que ya lo tuviera de antes. Y salió la primerita. Bueno, la segunda. La primera era un charalito. Vamos a limpiarla, que la revolqué por desesperado, por quererla sacar rápido. Pues vamos a ver si no... A ver si no se nos pela. Ahí está. No, ok. Ahí está, amigos, miren. Hermosa lobinita de río aquí en la sierra. Ya de un tamaño considerable. Tuve que poner un Texas, un cangrejito, para hacerla morder. Ya había tenido piques anteriormente, pero yo creo que los piques que tenía eran de una mojarrita que estaba ahí queriéndose comer el cangrejo. Amigos, segunda capturita aquí del río. Andamos, como les digo, andamos pescando acá en la sierra. Un lugar precioso. Salió esta lobinita con un cangrejo de Ranger Baits. Vamos a liberarla. Es preciosa. Voy a volver por ti, pero cuando estés grandota. Vámonos. Vámonos, chiquita. Adiós. En este rato están muy buenas, güey. Mínimo, yo he visto tres lobinas muy buenas. Nomás que no muerden, no, te ven y se y fuga. Te ven y adiós. Pero están buenas. Son buenas lobinas. ¿Buena? Ay, cabrón. No, qué buena, güey. Qué buen animal, cabrón. ¿Con qué la sacaste? Ay, cabrón. ¿Con qué? Con el pinche crabcito, güey, no sé cómo se llama. ¿Con el speed crab? Amigos, Abimael acaba de sacar un lobino. A ver, güey. Mira, güey, esa es la que te digo que yo veía que me pasaba nadando enfrente, güey. Está muy buena, güey. Esta lobina, güey, está muy vieja, güey. Está muy grande. Pero está muy flaca, güey. Sí, nomás. Se ve muy bonita, güey. Porque ve la cola y la cabeza, güey. Pero está demasiado flaca y muy larga, güey. Porque ve, a ver, muestra ahí el golpe que trae. Sí, yo me imagino que la arponearon. Pero no, se les peló. Se les peló Baltasar. Amigos, ahí se va. Lobinón de Abimael aquí en el río. La sacó con un speed crab. Adiós, chiquita. Terqueándole bastante. Ahora huélete la mano, güey. No, también que yo anda, güey. Las lobinas de río siempre huelen medio, pues medio raro, güey. ¿Cómo, hijo? La buena, güey. No, chinga. Ah. No, ya costea, güey. Mírala. Ahí está, güey. Igual que la segunda que yo saqué más o menos. Fue que un poquito más grande. Ahí está, amigos, otra de Abimael con el speed crab. Es todo, cabrón, ¿eh? Mira. ¿Pelo? Mira, todo, cabrón, es un crack. Y nomás. Qué bonito paisaje, güey, para estar pescando. Ahí está, amigos, tercera de Abimael. Oh, es que ese no es watermelon. Nah, güey, es con ese cangrejo, güey. Con ese color, es el con la que te digo que yo tengo mi récord en río, güey. ¿Con este? Chulada. Mira. Ahí está, amigos. Adiós, chiquita. Cabrona loca. Amigos, vamos a remedarle a Abimael. Está pescándoles con un speed crab. Este color verde. Con puntos negros y plateados. Pintamos las tenacitas chartreuse. A ver si también a nosotros nos da resultado. Ya sacó tres. Una muy buena de esas tres. A ver si nosotros también nos toca suerte sacar otra más.
En este charco hay varias lobinas, pero también hay mojarritas de a madre, a ver si no nos arrancan las. Matón tu señuelo, güey. Amigos, ahí está una más. Vean qué hermosas lobinitas, estas lobinitas de río. Abimael le dio con el señuelo correcto y ya empezamos a sacar. Está chiquita, es mi tercer lobina. He sacado dos como de este vuelo y una un poco más grande. Abimael lleva tres, pero las dos muy buenas, una más chiquita, así también pequeñita. Vamos a liberarla a ver si tenemos más capturas antes de que llegue la noche. ¿Qué? ¿Qué hubo? ¿Va? ¡Ah, no, hijo! Andas con todo, güey. Andas con todo, cabrón. Qué buena captura, güey. Están bien peleoneras, ¿verdad, güey? Preciosas. Y luego, esta por la vegetación que tienen aquí, están bien bonitas las pinches lobinas, güey. Ahí está, amigos, la cuarta ya de Abimael. Lobinas hermosas de aquí del río. Muy buena, güey. Todas con el mismo señal, ¿verdad, güey? También sin línea ya andas, pero vayan sacando todavía las lobinas, güey. Cambio y cambio, güey. Sí había, sí había. ¿No que no había? Amigos, vamos llegando al último punto que vamos a pescar. Ya regresamos. Aquí es donde empezamos. Aquí es donde tuve el primer enganche con el scrunger. El punto está bueno y la hora parece la mejor para pescar. Vamos a ver si logramos, aunque sea otra lobina. Tirando con el Texas, este señorito pequeño, que es el que ha dado la mayor parte de las capturas el día de hoy. Abimael ya le dio 4, 5, ¿cuántas llevas? ¿5? 4. Abimael ya le dio 4, a mí ya me dio una, así es que es el que está mandando. Vamos a ver si a mí me da otra captura el Speed Crow en Texas. Ándale, güey. ¿Bluegill o lobina? Es un bluegill, ¿no? Oh, es una miniatura. Amigos, una lobinita baby. Hasta se cagó, güey. Nada más, amigos. La hermosura de lobinita con el Speed Crow. Voy a poner algo de superficie. Ahorita hacer unos tiros, a ver si me pega algo. Vamos a liberar esta hermosa lobinita de río. Chiquita, ándale, traviesa. ¿Qué andas haciendo? Es que sentí el pique. Amigos, ya vamos de regreso a casa. Es una pesca, pues, más o menos, ahí regular zona. Abimael sacó una lobina muy buena. Su récord de río, no creo, güey. ¿Sí, no? Pues la primera vez pesca de río. Bueno, tuvimos 4 capturas cada quien. Pues una pesca regular. No tuve el tamaño que hubiera querido en mis capturas. Pero el lugar vale la pena. Un lugar muy bonito aquí en Zacatecas. Siempre corre el agua en esta zona y las lobinas se desplazan siempre. Vimos una lobina muy buena en un charco muy pequeño. Yo pienso que la mejor lobina que vimos el día de hoy fue en ese charquito. Pensamos que rebasaba pues los 2 kilos, entre 2 kilos, 2 kilos y medio. Y pues así nomás nos quedamos viéndola. Amigos, gracias por acompañarnos, suscríbanse al canal y nos vemos en una próxima pesca.